se va a adelantar Diego Zavala. Acomoda la pelota nomás el número 22. Así le espera Fagundes. Va a llegar Zavala. Trepa Coelho buscando por arriba. Ah, no pudo Marichal. El que busca otra vez es Fagundes. Va Fagundes. El centro al área. Saca bien Velázquez. El remate de Carballo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Como venía, le pegó el 20, se tuvo confianza Carballo, le dio de lleno a la pelota y a los 44 minutos de este primer tiempo es goleada en el parque, gana Nacional, Nacional 4, Cerrito 0, Carballo lo hizo. A ritmo de práctica Nacional juega y hace lo que quiere. Vean, una pelota que saca como puede. Hay 5 hombres de Cerrito replegados atrás para intentar defender. Y cuando viene el salto, y cuando la pelota de Vega sale del área, no hay un volante, no hay nadie ni siquiera cerca. Esto no le resta mérito a la pegada, formidable, cómo coloca el cuerpo, cómo coloca el pie. Nacional gana 4-0, reitero, si no se frena hoy puede ser una goleada hasta histórica. Diferencias abismales. Carballo también llega a su quinto gol. Viene buscando la pelota, otra vez en la mitad de la cancha.